Okay. Raquel, ya eres host. No, espera. Ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sesión en línea de nuestro grupo. Vamos a comenzar con una oración. Voy a hablar yo y luego voy a poner una pequeña dinámica acerca de algunos personajes bíblicos. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque nos permites una vez más comenzar una reunión, Señor, por medio de esta plataforma, Señor. Te damos gracias porque nos permites seguir aprendiendo de ti y te pedimos que nos bendigas y que el tema que tengas para nosotros el día de hoy sea de bendición para nosotros y podamos aplicarlo a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con una pequeña dinámica acerca de unos personajes bíblicos. Hay que poner mucha atención para poder adivinar el personaje o la historia bíblica por medio de emojis. Es un video. Entonces necesitamos poner mucha atención para poder encontrarlos. Ahí va. Preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Mis cristianos curiosos de todo el mundo, sean bienvenidos a este bonito canal. Antes de comenzar, quiero invitarte a que puedas seguirnos en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo datos súper curiosos de la Biblia que a ti te van a interesar. En esta ocasión, debido a que tú lo pediste, te traigo Descubre quién es el personaje bíblico número 2. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 10. Mi Cristiano Curioso, tú ya conoces cuál es el procedimiento. Mira estos emojis y dime quién es el personaje bíblico. Tienes 5 segundotes para responder. Eva. Eva. Y la respuesta correcta es Eva. Ella es Eva. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el fruto prohibido. Esta es la serpiente astuta que engañó a Eva. Y esta es la ropa que Eva se hizo al darse cuenta que estaba desnuda. Curioso, ¿no? La historia de Eva en el capítulo 2 y capítulo 3. Pregunta 9. Observa los siguientes emojis, siendo curioso, y dime quién es el personaje. Tu tiempo comienza ahora. Posee la túnica de colores. Y la respuesta correcta es José. Este es José. Esta es la túnica multicolores que su padre le regaló. Esta es la cárcel a donde llegó por culpa de la esposa de Potifar. Y este es el faraón a quien interpretó su sueño. Lemas de José en Génesis capítulo 37 al capítulo 42. Pregunta 8. Cristiano Curioso, dime tú, ¿quién es el personaje bíblico? Tu tiempo comienza ahora. No, el rey Salomón. El rey Salomón. Y la respuesta correcta es Salomón. Salomón fue un hombre muy pero muy sabio. Esta es su corona porque él también fue el rey de Israel. Estas dos mujeres vinieron a Salomón en cierta ocasión para resolver su caso. Ambas discutían por un bebé, afirmando que el niño era suyo. Para resolver esto, Salomón mandó a traer una espada con la intención de partir en dos al bebé. De esta manera descubrió a la mamá del pequeño, quien prefería dársela a la otra mujer con tal de que a su hijo no le pase nada. Lee la historia en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28. Pregunta 7. Mira los emojis, Cristiano Curioso, y dime quién es el personaje bíblico. Tienes 5 segundotes para responder. El hijo pródigo. Y la respuesta es el hijo pródigo. El hijo pródigo recibió parte de su herencia. Con todo este dinero, él se fue muy pero muy lejos y lo malgastó viviendo perdidamente, llegando al extremo de apacentar a los cerdos con tal de ganarse un poco de comida.
Lee más del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Pregunta 6. Oye, Cristiano Curioso, observa estos emojis y dime, ¿quién es el personaje bíblico? Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es Jacob. Este muchachón es Jacob. Este es el delicioso guisado con el cual compró la primogenitura de su hermano Esaú. Jacob se enamoró tanto de Raquel que trabajó 14 años por ella. En total tuvo 12 hijos, los cuales formarían más adelante el pueblo de Israel. Lee de Jacob en Génesis capítulo 25 al capítulo 35. Pregunta 5. Observa los siguientes emojis, Cristiano Curioso, y dime, ¿quién es el personaje bíblico? Tienes 5 segundotes para responder. Jesús. Lázaro. ¿Quién? Lázaro. Jesús. Y la respuesta correcta es Lázaro. Este hombre que ves aquí es Lázaro. A causa de una terrible enfermedad, él murió. Ellas son sus dos hermanas, María y Marta, las cuales lloraron muchísimo por su muerte. Estuvo en total 4 días dentro del sepulcro, pero fue resucitado por Jesús. Lázaro salió del sepulcro con todas las vendas que le rodeaban. Lee esta increíble historia en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. Pregunta 4. Cristiano Curioso, observa con atención estos emojis y dime quién es el personaje bíblico. Tienes 5 segundotes para responder. Juan el Bautista. María. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y la respuesta correcta es María. ¿Recuerdas esta historia, Cristiano Curioso? El ángel Gabriel vino a darle una noticia sorprendente. Ella iba a ser madre de Jesús nuestro Salvador. María no podía creerlo. Gabriel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y daría luz al Hijo de Dios. Lee de María en Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38. Pregunta 3. Cristiano Curioso, observa con atención estos emojis y dime quién es el personaje bíblico. Tienes 5 segundotes para responder. Daniel. Y la respuesta correcta es Daniel. Este muchachón es Daniel. Él fue llevado a Babilonia. En cierta ocasión se prohibió la oración a cualquier otra persona o Dios fuera del rey Darío. Daniel, quien amaba a Dios, no se asustó por esta prohibición, sino que oraba 3 veces al día como siempre lo hacía. Debido a esto, lo enviaron al foso de los leones. Sin embargo, Dios cuidó a Daniel y los leones no le hicieron daño alguno. Lee esta historia en el libro de Daniel, capítulo 6. Pregunta 2. Cristiano Curioso, mira estos emojis y dime, ¿quién es el personaje bíblico? Tienes 5 segundotes para responder. La respuesta correcta es Abel. Él es Abel. Él fue pastor de ovejas. En cierta ocasión, él dio una ofrenda a Dios. Su hermano Caín se enojó muchísimo al ver que Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano. Así que un día, saliendo al campo, muy triste, ¿no? Lee esta historia en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y finalmente, mira estos emojis, Cristiano Curioso, y dime, ¿quién es el personaje bíblico? Tienes 5 segundotes para responder. La respuesta correcta es Cornelio. Él es Cornelio. Fue un general romano, piadoso y temeroso de Dios. En cierta ocasión recibió al apóstol Pedro en su casa, junto a todos sus parientes. Cuando Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todos los que estaban reunidos. Ese fue un momento espectacular. Si quieres leer más de Cornelio, lee el libro de Hechos, capítulo 10. Y eso, mis cristianos curiosos, fue absolutamente todo. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes. Muy bien. Ok, te voy a regresar el host. Es difícil los dos últimos. Gracias. Ahí me dicen cuando ya se vea.
¿Ya se ve? Sí. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Tú lo ves, pero en otras pantallas no sabemos. Ya contestamos que sí. Ah, perdón. Ok. Espérenme tantito. Bueno, el título dice, ¿cómo puedo recibir la protección de Dios? ¿Y alguien puede buscar el salmo que dice ahí? 121, 3. Ya. ¿Puedes leerlo? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ok. Este es un versículo que nos habla de, pues, de que alguien nos guarda, ¿verdad? Esta persona que nos guarda, pues, es Dios. Y dice, no se dormirá el que te guarda. Introducción. Por causa del pecado, el hombre y la posterior maldición que envenenó la perfección de la creación de Dios, el mundo suele ser un lugar peligroso. ¿Por qué el mundo es un lugar peligroso? ¿Alguien quiere? ¿Por causa del pecado? Ajá. Por causa del pecado de Adán y Eva, el mundo se convirtió en, pues, en un lugar peligroso para el resto de la humanidad, ¿verdad? O sea que nos vinieron a amolar a todos. Dice, las personas sufren cada día de los desastres naturales, el crimen, la mala salud y mucho más. Básicamente, pues todo esto, todas las cosas malas que pasan, pues son consecuencia del pecado. Ya no nomás del pecado de Adán y Eva, sino del pecado de todos los seres humanos. Es natural buscar la protección contra el dolor y las tristezas de la vida. La Biblia nos promete la protección de Dios cuando nos convertimos en parte de su familia eterna. Vamos a ver, eso es una pregunta. La Biblia nos promete la protección cuando nos convertimos en parte de su familia. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Existen muchos versículos en la palabra de Dios que parecen prometer la protección física de Dios. Y bueno, el primero ya lo leímos. Salmo 121:3, perdón. Nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Todavía tienes ahí abierto el 121? Sí. Lee el versículo 7, por favor. 7. Jehová te guardará de todo mal y él guardará tu alma. Ok, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Aquí ya nos dice, ¿quién es el que nos guarda, verdad? Jehová, déjenme buscar el lapicito para rayarle. Ah, no me sale, bueno. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les prometió que nunca los iba a dejar ni desamparar. ¿Y alguien puede buscar Deuteronomio 31:6? Deuteronomio 31:6. Sí, por favor. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Quién va con nosotros? Dios. Otra vez. Jehová. Jehová, o sea, Dios, otra vez nos dice aquí. Bueno, aquí no, sino en el versículo que leyó Raquel, Jehová va contigo. A primera vista, hay que borrar la rayita. A primera vista parece que Dios promete proteger a sus hijos. Ajá, proteger a sus hijos de todo daño. Pero dice, si este fuera el caso, ¿por qué tantos cristianos de todo el mundo luchan con la persecución, enfermedad, pérdidas, accidentes, lesiones? Todos conocemos cristianos cuyo pie ha resbalado. ¿Se acuerdan que leímos el primer versículo que decía, no dará tu pie al resbaladero? Y aquí dice, todos conocemos cristianos cuyo pie ha resbalado. Y no significa que nos resbalemos así como si pisamos el piso mojado o una cáscara de plátano, sino se refiere a otra cosa. Dice, ¿está Dios rompiendo su promesa o nos está faltando algo? Vamos a ver qué dice. Primero que nada, debemos interpretar las promesas de Dios del Antiguo Testamento respecto a la protección física en el contexto del pacto mosaico. Y para los que no saben, el pacto mosaico, pues es el pacto de Dios con Moisés. Dice, ay, perdón. En la medida que los hijos de Israel eran obedientes al pacto, Dios les prometió varias bendiciones materiales y físicas. Y aquí nos habla de Deuteronomio 28, el cual no vamos a leer ahorita, pero ahí les voy a encargar que lo lean. En Deuteronomio 28 nos habla acerca de las consecuencias de la obediencia, las bendiciones de la obediencia más bien, pero también nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Y como les decía al principio, las cosas malas nos pasan por causa del pecado. Asimismo, pues, la desobediencia pues también es un pecado, ¿verdad? Por eso nos pueden pasar cosas malas a causa de la desobediencia. El antiguo pacto estaba muy interesado en las bendiciones terrenales y la protección física estaba entre ellos. Es decir, los israelitas en el tiempo de Moisés, las bendiciones eran sobre sus posesiones, sobre sus hijos, sobre su descendencia. Y dice, la protección física estaba entre ellos. Quiere decir que, bueno, los males no sobrevivirían sobre ellos. Claro, cuando eran obedientes. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos a Dios protegiendo a su pueblo a fin de que sus planes se ejecutaran. Ejemplo, Éxodo 1, 22 y Éxodo 2, hasta Éxodo 2, 10. Bueno, esta parte es cuando el faraón decreta que todos los niños varones deben, que nacieran en el pueblo hebreo deberían ser echados al río para que se los comieran los cocodrilos o para que se ahogaran. Y bueno, nació un bebé que resultó ser Moisés. Y no solo lo rescató Dios de las aguas y de ser comido por los cocodrilos, sino que creció como un príncipe, porque fue llevado con la hija del faraón. Ella lo crió como un príncipe. Otra cita, otro versículo, lo encontramos en Primera de Reyes 17, del 1 al 6. En esta ocasión fue cuando Elías predijo la sequía, que no iba a llover, y pues si no llueve, no hay cosecha, si no hay cosecha, no hay comida. Entonces, pues iba, a causa de la sequía, pues iba a haber hambre grave en la nación, ¿verdad?
Y bueno, ¿qué pasó? Elías fue enviado a vivir a las afueras y los cuervos lo alimentaban y se bebía agua del río, del arroyo, perdón. Y bueno, aquí Dios protegió a Moisés, Dios protegió a Elías, además de que, bueno, ellos fueron protegidos porque iban a tener una finalidad en la obra de Dios. Es importante entender que estamos bajo el nuevo pacto y no bajo el pacto antiguo. Dios no promete mantener a los creyentes en Cristo alejados de todo daño físico. Ciertamente, hay momentos cuando nos protege misericordiosamente de situaciones donde podríamos sufrir una lesión o pérdida. Y sí, ¿verdad? No necesariamente la promesa de protección de Dios es física, aunque también hay momentos en los que sí nos protege, ¿verdad? Como cuando te ibas a ir por un camino y por alguna razón decidiste dar la vuelta e irte por otro, y después te enteras que en ese camino asaltaron a una persona o hubo un choque o qué sé yo, ¿verdad? Dios te libró de eso. Dice, la supervivencia de Pablo y Lucas del naufragio en Hechos 27 y la inmunidad, perdón, de Pablo a la mordedura de serpiente en Hechos 28 son algunos ejemplos. En Hechos 27, bueno, nos narra acerca de un naufragio y Dios protegió a Pablo y a quienes iban con ellos, con él. En Hechos 28, que es después del naufragio, una serpiente muerde a Pablo. Así está él acomodando la leña de la fogata, avivando el fuego, y una serpiente salta y lo muerde, y Pablo nomás se sacude la mano y tira a la serpiente, y no, pues no le pasó nada. Este tipo de protección, bueno, es protección extraordinaria que ni nos podríamos imaginar, pero a veces a esos niveles nos protege Dios. Hoy, sin embargo, las promesas de Dios a los creyentes generalmente se refieren a la protección espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, pues Jesús vive en tu corazón. Esto que trae como consecuencia que Jesús va a guardar tu corazón. A lo mejor esos pensamientos malos de portarte mal o de hacer las cosas que no le agradan a Dios, de repente, como ya está Jesús en ti, van desapareciendo. O a lo mejor no desaparecen, a lo mejor siguen ahí, pero ya hay algo que te dice, no hagas eso no está bien. Y eso pues también es protección espiritual. A lo largo de nuestra vida, Dios seguirá guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y buscas, por favor, Filipenses 4:7, Raúl. Sí, Filipenses. La paz de Dios. A ver, lee bien, por favor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Era lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón ya no se va a inclinar a lo malo. Y como decíamos al principio, las cosas malas que nos pasan son consecuencias de las cosas malas que hacemos. Si nuestro corazón y nuestra mente ya no piensan en hacer cosas malas, pues de alguna manera estamos siendo protegidos. Dice, proporcionándonos la fortaleza, la paz, la perseverancia que necesitamos para pasar cualquier prueba o dificultad. Aquí un paréntesis y una aclaración. No significa que no nos va a pasar nada malo, pero significa que podemos salir adelante a pesar de lo malo. Dios nos da esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante. Su espíritu produce en nosotros el fruto que fortalecerá nuestro caminar cristiano. Y si quieren, esta yo la leo, Gálatas 5, 22 al 23.
Dice: mansedumbre, templanza, ah, 22, perdón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas que leí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, son parte del fruto del Espíritu que está en nosotros. Es decir, esto va a ir reemplazando en nuestro corazón, en nuestra mente, pues aquellas cosas malas que hacíamos antes, ¿verdad? Dice, y Él nos proporcionará herramientas poderosas con las que podemos defendernos de los ataques espirituales del enemigo. Y vamos a ver qué dice esa cita que está ahí, Efesios 6, del 10 al 18. También lo voy a leer yo porque lo tengo cerquita de Gálatas. Entonces, Efesios 6, del 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, este fragmento es muy conocido entre los cristianos y a veces no le tomamos importancia, pero bueno, nos habla de vestirnos con una armadura. Obviamente no se refiere a una armadura física de los caballeros de allá de la época medieval, ¿verdad? Si no se refiere a que estemos preparados, porque realmente este mundo pues es una guerra. Entonces, estar preparados con la armadura, nos habla de varios elementos de la armadura, que son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Entonces, cada parte de la armadura, no vamos a profundizar mucho en esto porque probablemente lo vayamos a ver en otra sesión, lo de la armadura, pero cada pieza de la armadura protege un área de nuestro cuerpo físico, pero también de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Entonces, no vamos a adentrarnos mucho en esto. Ya se acabó. No se ha acabado. Me falta una diapositiva. Más que se me brincó. Dice, no hay nada malo con pedir la protección física de Dios, con tal de que comprendamos que Él no siempre considera oportuno el concederla. Ya vimos que pues muchas veces la protección de Dios llega incluso a lo físico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice aquí, no hay nada de malo en pedir la protección física de Dios, pero tampoco vas a decir, ay, me voy a ir a meter allá donde se están balaceando, al fin que Dios me va a proteger. Pues no, ¿verdad? Obviamente no. Digo, sí puede, pero si tú te estás buscando también el peligro, Él sabe que somos fortalecidos por las luchas que aparecen en nuestro camino. Y en cada lucha física estamos seguros de su protección espiritual. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios cada día y seguimos en su camino, o sea, no nos apartamos de Él, Dios nos va a proteger tanto física como espiritualmente. Así que en lugar de buscar por completa protección física de Dios,
podemos estar de acuerdo con Santiago. Con Santiago cuando dice, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto lo encontramos en Santiago 1:2-3. A ver, vamos a leer detenidamente el versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce al final? Paciencia. Santiago, ¿tienes Santiago? Sí. Por si lo quieres. 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, dice lo mismito. Entonces, bueno, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Debemos ser pacientes ante todo y, bueno, seguir confiando en que Dios nos va a proteger. Voy a quitar la compartición. Y ya no está Azul. ¿A dónde se fue Azul? No sé. ¿Quién sabe? Raquel, ¿quieres decir algo? No. Ok, vamos a terminar entonces. No sé qué pasó con Azul, pero bueno, luego le mandamos el tema. Oramos. ¿Quieres orar? Sí. Bueno, va a orar Raúl. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el grupo que está comenzando y muchas gracias. ¿Mande? Terminando. Y terminando, te damos muchas gracias por los que se estuvieron conectando y que pronto volvamos a regresar a presencial, Señor. Te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a cerrar, voy a parar la grabación.